Comenzamos una nueva entrevista para Toda Velocidad y en esta oportunidad estamos con Federico Cola para que nos cuente un poco de los preparativos que está teniendo para este Dakar 2016. Así que bueno, la verdad, primero muy buenas tardes. Comentarnos un poco vos a nosotros de cómo son tus preparativos para este Dakar, sabiendo que en el 2010 fue tu primera y única participación dentro del Dakar. Bueno, este año empecé corriendo Ruta 40, terminando en la posición número 12, con un resultado acorde a mi experiencia y a las posibilidades que tengo. Sí. Y aparte conociendo la moto, porque mi objetivo número uno es correr el Dakar 2016 y poder terminarlo. Entonces, bueno, empecé de menor a mayor. Después corrí en San Juan y lamentablemente tuve un accidente importante donde, bueno, me quebré la clavícula y estuve 3 meses inactivo, así que recién ahora empiezo de nuevo a entrenar los 3 últimos meses, donde voy a poner a punto la moto, el manejo y bueno, todo el conocimiento de la moto. Hoy estoy corriendo una CRF Rally, una Honda, del equipo MEC. Y bueno, con las miras puestas en el Dakar 16. Comentanos un poco cuáles son tus expectativas, cuál va a ser el objetivo principal para este Dakar 2016 y cuáles son los objetivos o cosas que te dejaron en el Dakar 2010 que vas a tener en cuenta más que nunca para este 2016. Bueno, el objetivo número uno cuando uno corre de forma amateur el Dakar es llegar. Lógicamente, uno quiere llegar lo más adelante posible, pero eso es una circunstancia, es cuestión ya de cosas que uno no maneja, como tener suerte, tener no tener problemas importantes de roturas. Y bueno, el primer año que corrí tuve muchos problemas mecánicos y este año con un medio mecánico más importante, con más confiabilidad, bueno, las pretensiones son otras, un vehículo de primera categoría y puedo aspirar a una posición mucho mejor que en el 2010, pero de todas formas mi objetivo está puesto en terminar el Dakar. Así que la verdad, una de las etapas que más se dice que va a ser más dura van a ser después de la etapa de descanso de Salta, que va a ser el cambio ya de país, va a ser otra climatización. ¿Vos tuviste la oportunidad de ir probando en otro país que se va a estar dando? Sí, conozco bastante toda la zona de La Rioja, Catamarca, o en especial Fiambalá. Creo que el filtro va a estar al último del Dakar. Después del día de descanso, como bien decís vos, va a ser Fiambalá por el tema de la arena, el calor y bueno, las condiciones climáticas que son radicales en ese momento. Y bueno, van a llegar los vehículos cansados, los cuerpos también, y bueno, pasar realmente Fiambalá después va a ser en Bajá. Sí, la verdad, muchísimas gracias por estos comentarios, por comentarnos un poco también los preparativos que vas teniendo para este Dakar 2016 y esperemos que te vaya lo mejor de la suerte para estos preparativos y este comienzo, la verdad, muy bueno. Bueno, muchas gracias. De ahora en más empieza la puesta a punto de todo el equipo, de la moto, de la conducción. Vienen 3 meses muy bravos, lo que es octubre, noviembre, diciembre. Y bueno, llegar de la mejor forma posible para representar bien a Argentina y bueno, tener la posibilidad de llegar de nuevo igual que en el 2010. Bueno, muchas gracias. Acá una nueva entrevista para Toda Velocidad en esta posición de San Martín en este campamento Dakar. Bueno, acá estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad y en esta oportunidad estamos junto a 2 pilotos Dakar que van a estar compitiendo. Uno a lo largo que está a mi izquierda, Gastón, que vas a estar compitiendo y estás compitiendo a lo largo de estos 2 días, lo que es el Dakar Series. Comentanos un poco cómo fue la expectativa que tenías, la sensación que fuiste corriendo esos Dakar Series y que bueno, lamentablemente no vas a estar corriendo el Dakar que mucha gente tiene pensado correr, pero también acompañándolo. Yo corrí Dakar 2014 y después de ahí hasta el momento he venido haciendo todos los Dakar Series que se han corrido en Sudamérica. Sí. Fuimos a Perú en el 2014, Ruta 40 2014 y Ruta 40 2015 y bueno, Desafío Guaraní que se corrió ahora hace poquito en Paraguay. Con la expectativa simplemente de llegar, yo hago esto porque me gusta, no lo hago profesionalmente, tengo la suerte de poder hacerlo y de venirlo haciendo desde el 2012
si bien un solo Dakar grande, el resto lo he corrido todos, sí. Con la expectativa de llegar, de disfrutar, y como yo siempre digo, disfrutar, yo vengo de una familia tuerca, me gustan los fierros, y bueno, me gusta esta categoría porque, nada, junta todo lo que es espíritu de aventura y bueno, y fierro, ¿no? Y velocidad. Nos decías un poco ahora lo que te gusta dentro del Dakar. Vos viviéndolo, ¿cuál fue esa sensación que vos tenías de acampar, de ir por desiertos? ¿Cuál fue la sensación que tenías al correrlo? No, la sensación, qué sé yo, muy linda, era lo que yo me esperaba. Yo el Dakar lo seguí desde que llegó a Argentina, después un íntimo amigo mío se le ocurrió correrlo, corrió dos, y bueno, y después empecé yo. Pero la sensación linda, ya te digo, lo que me esperaba, lo que me gusta, o sea, yo me voy de vacaciones y duermo acampando, ¿entendés? No me gustan los hoteles cinco estrellas, entonces es lo que disfruto de todo esto. Fila tu estilo también. Claro, tal cual. Así que también estamos junto a otro de los pilotos que va a estar compitiendo, Dios quiera, en este Dakar. Gustavo, la verdad, bueno, que esperemos que este Dakar, la verdad, que puedas correrlo y que venís de una lesión, que venís en una preparación también, ya sea física, como también próximamente junto a tu moto. Comentanos un poco cómo es esa preparación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, después de la lesión en el Dakar 2015, la lesión de rodilla, rompiendo los ligamentos, tuve un mes, casi dos, parado para después tener la cirugía, sí. Donde hace aproximadamente un mes me dieron el alta para poderme volver a subir a la moto, lo cual estamos evaluando junto con los médicos cómo va la lesión y, digamos, cómo la recuperación, y obviamente con el entrenamiento físico a ver cómo llegamos. Vamos a hacer una última evaluación en noviembre para ver si estamos bien físicamente y poder encarar el Dakar 2016, que es lo que nos gustaría, ¿no? Ya que en el 2015 dejamos un trabajo incompleto, ¿no? Obviamente, quedándonos en la segunda etapa, o prácticamente la tercera, porque la terminamos igual la segunda, rotos, uh-huh. Pero bueno, ahí quedamos, ahí nos dejaron afuera. Un trabajo que vas a querer adelantar, y que bueno, que esperemos que te vaya bien. Comentanos un poco la primera vez que vos te subiste una moto, que te empezó a tener este gusto de tener una moto, de poder correrla y poder competir en un Dakar. La moto, ¿por qué una moto y no un cuatriciclo, un auto o un camión? Bueno, uno es apasionado de las dos ruedas, y cuando empecé en esto de las motos y competir, la verdad que siempre veía el Dakar como aquellos locos, unos locos, lo que corrían en un Dakar, porque realmente era lo que veía y pensaba en su momento, estoy hablando hace muchísimos años, que jamás podría correr un Dakar porque había que estar loco. ¿Y ahora sos un loco más? No, ahora me puse más grande y creo que la cabeza funciona de otra manera, y poder largar un Dakar no es algo menor, y es algo que realmente significa mucho para un piloto y para una persona, porque el Dakar no solamente tiene que ver con lo deportivo y con lo competitivo, sino con lo humano. Y creo que ahí, en situaciones extremas, nos muestra muchas veces tal cual somos las personas. Y el compañerismo. Exactamente. El compañerismo y el grupo que por ahí se arma durante la carrera, cuando alguien tiene un problema, ahí se ve la parte humana, porque realmente yo siempre digo que un Dakar, como muchos dicen, es la competencia más dura del mundo, y yo siempre digo que estamos en una cornisa. Si vas muy bien, vas derechito, va todo perfecto, pero podés ir para un lado donde no volvés y podés ir para el otro lado que no sabes cómo volvés. Claro. Así que bueno, creo que poder estar en un Dakar y terminarlo también es un logro importante, ¿no? Y esperemos que este año pueda ser así. Así que la verdad, muchísimas gracias, Gastón Bando, por bueno, comentarnos un poco de las experiencias que estuviste teniendo con el Dakar Series, y también a vos, Gustavo, por comentarnos tus expectativas y tus experiencias previas que tuviste en el Dakar. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre haciendo un trabajo que es que la gente se entere de lo que por ahí hacemos nosotros los pilotos, y difundir este deporte que, bueno, que tanto nos apasiona, ¿no es cierto? Así que muy agradecidos a ustedes. Y muchas gracias a vos, Gastón. Bueno, lo mismo, Gustavo, gracias a ustedes por estar siempre, a ustedes como a toda la prensa, ¿no? Son los encargados de llevar noticias a nuestra familia, a nuestro equipo, a nuestras ciudades, y bueno, ustedes, que no es la primera vez que a mí me hacen una nota, muchas gracias. Acá en una entrevista para toda velocidad en esta exposición, junto a dos pilotos Dakar que van a estar compitiendo en el Dakar Series y en el Dakar.